Hola, mi nombre es Mariani Reyes, soy Weatherization Specialist en la compañía de Highland Energy. Soy la hermana mayor entre cuatro hermanos y cuando estaba en Venezuela tuve la oportunidad de estudiar, pero no fue fácil encontrar trabajo debido a la crisis económica que hay en mi país. De esa manera llegué acá a Estados Unidos, hice diferentes tipos de trabajo, tanto lavar platos como carnicería, en diferentes cosas, hasta que por suerte visité Workforce Connection y ellos me mostraron lo que era el Valuable Program. Apliqué, ellos me dieron la oportunidad de recibir las clases en construcción y de sin ningún costo me compraron todo lo necesario, tanto botas como mis cosas escolares. Eso fue una gran oportunidad para mí, ya que pude obtener diferentes certificados y obtener el trabajo que hoy poseo. Well, the first time I actually met her was in person at an orientation. She came in for the orientation for this program for Value Build. And at the time we were recruiting for our Value Build Now program, so the second woman focused class. We are across 14 counties and we're able to impact a lot of people that are underserved. We get to help them explore a new career. And that's probably the most amazing part of this job because people have so much potential and they don't see it until they have programs like this one that helps them explore something new. Ese día tuve la oportunidad de conversar por primera vez con Beatriz y pienso que hubo una bonita conexión porque ella pudo notar esa inspiración y ese deseo que yo he tenido en mi corazón desde que llegué a Estados Unidos de poder progresar, de poder encontrar esa oportunidad. She was really receptive, very quiet. One thing I did notice about her, she was always smiling. And that always like drew me, I'm like, wow, this is just a really happy person. It's what it is. And nobody would ever even think the hardship she's been through. In talking with her, she had like a near-death experience. Tuve una experiencia sobrenatural porque me ahogué. Es perdida en el mar como por más de dos horas y ya los rescatistas me habían dado por perdida. Todas las personas que andaban conmigo ese día lloraron y estaban asustadas porque ya mi cuerpo no aparecía por ninguna parte. Y pasó a ser de que como unas dos o tres horas después, unos pescadores que estaban en un muelle cerca de un río vieron mi cuerpo flotar y me sacaron. Ellos decían que mi cara era totalmente morada. Intentaron reanimarme y me golpearon y decían, vamos a llamar una ambulancia. Yo creo que ella ya no está aquí. Uno de ellos insistió y empecé a vomitar el agua. Cuando abrí mis ojos, yo no sabía si estaba realmente viva o no. Y él me decía, Dios te ha dado una segunda oportunidad. After he saved her and she was breathing again, he said, you were meant for much more than this. Your life was meant for more. Y eso es lo que pienso al momento de que llegó a Workforce Connection. Es parte de esa oportunidad de poder empezar y de poder apoyar a mi familia de una forma grandiosa, con oportunidad y con estudio, sin algún costo. She is an educated woman in Venezuela. She has a degree there. And she came here and she's not able to use any of that. You know, and she's just trying to find her way. Cuando finalicé mis certificaciones con Valleyville, ellos me empezaron a promocionar, enviarme diferentes ofertas de trabajo vía email, también recibiendo llamadas, diciéndome esta compañía, vamos a enviar tu resume, vas a ir a una entrevista y verdaderamente es un gran apoyo que hace Workforce Connection y Valleyville porque te apoyan y te dicen realmente en dónde está la posición y si realmente es algo que te interesa lo puedes obtener. No es un proceso donde sencillamente te gradúas y tú tienes que buscar. Ellos te dan ese apoyo y ese aporte hasta que realmente consigas el trabajo que realmente es el ideal para ti. I've never met someone like Mariani. She pushes through everything with such a positive light. And as much as recognition she can get, I'd be so honored to just be a little part of her life. Quiero agradecer a Fresno Regional Workforce Development Board por este reconocimiento, agradecer a Beatriz, a Ashley y a todas las personas que estuvieron y fueron parte de este progreso en mi vida. Les doy muchas gracias, ya que por su gran trabajo, personas como yo pudieron cambiar su vida.